Arratsaldeon eh eskerrik asko eh Xavier zure or, orkespenagatik eta inigora zure gomidakenagatik eta etorri sareten guztietara. Eh, tengo que hablar de la política en 20 minutos y esto es un gran problema. Entonces, eh, como sé que voy a fracasar, pues voy a, ya lo adelanto, voy a hacer lo que pueda y voy a decir Algunas cosas que me parece que atañen al núcleo de lo que, de lo que está pasando hoy en día. Eh, comenzaré contando una anécdota que me contaba una vez Ulrich Beck, viejo profesor con el que yo trabajé en Alemania. Me decía que una vez, además me la contó en, en el sitio donde pasó. Me decía, aquí en esta casa, estábamos en, una casa, en su casa al borde de, de, un, de Stamberg, un lago a, al sur de Múnich. Decía, en esta casa estábamos aquí sentados. Una vez me vino a ver el líder entonces de los socialdemócratas alemanes, Rudolf Sarpin, que por cierto acabó muy mal. Eh, y estábamos hablando y en un momento determinado me estaba preguntando a ver por dónde, iban, dónde iba a ir el socialismo del siglo XXI y por dónde iba a ir la sociedad actual. Y estaba intentando encender un cigarro y no conseguía, no había manera de, de encender el cigarro, porque no terminaba de descubrir de dónde venía el viento. Para tapar el cigarro, como no sabía dónde venía el viento, eh, y al final se puso muy nervioso y dejó de fumar. ¿no? Y, y me decía, yo, se pues me quedó esa imagen muy grabada, como la imagen del de político que no sabe realmente, que tiene una necesidad de saber por dónde van los tiros, pero que realmente no se aclara de dónde viene, de dónde viene el viento. ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una, en una crisis muy general de la, de la política. ...que no es una crisis de los políticos. A nosotros nos resulta muy cómodo, a los que no nos dedicamos a esta materia... ...salvo teóricamente, nos resulta muy cómodo criticar a la clase política... ...y decir que no nos la merecemos, etcétera, pero en el fondo tenemos que reconocer... ...que hay una incertidumbre que nos asalta a todos. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada porque hay una gran aceleración en la sociedad actual. Probablemente estamos en un mundo en el que las cosas están cambiando más rápidamente que la capacidad que tienen nuestros conceptos de hacerse con ellas y de entenderlas. Y, por supuesto, que la capacidad que tendríamos de gestionarlas, que eso ya va muy por detrás. ¿no? Me gustaría sintetizar esta, esta triple debilidad de la política en, en estas tres cuestiones que, que aparecen ahí en la pantalla. ¿no? Porque a veces, ahora que parece que hay mucha corrupción, por cierto, podemos, seguramente hablaremos de esto, pero había más corrupción antes. O que ahora sea que se y demás. Eh, el problema de la política no es la corrupción. El problema de la política eh, es un problema, pero el problema de la política grave de fondo es la eh, debilidad profunda de la política. Y a veces, el fijarnos en la corrupción y en, cas en cosas, casos concretos que no van bien, nos hace olvidar lo, lo débil que está la política. ¿no? Bueno, esa debilidad de la política tiene que ver con tres cosas. ¿no? Voy a ir muy por encima porque realmente eh, el, el tiempo va eh, muy en contra de estos 20 minutos que yo he prometido utilizar nada más. No, 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 no hay, que, hay que respetar. Yo soy muy disciplinado. Si me dicen 20 minutos, hablo 20 minutos. Bueno, hay tres cosas, que tres graves problemas que tiene la política en estos momentos. En primer lugar, hay un recurso que es fundamental para la política, que es el recurso saber, conocimiento. Yo no puedo tomar decisiones públicas que afectan a la vida de la gente, el sistema político, si no sabe, si no conoce lo que tiene delante, si no tiene instrumentos cognitivos de conocimiento. ¿Cómo vamos a gobernar la crisis económica y defendernos de ella o atacarla o como sea? Si uno no, la, no ha sido capaz de anticiparla, de verla cuando estaba aquí, de entender su naturaleza profunda de hacer un buen diagnóstico. Entonces, primer recurso que escasea en la política, hay poco conocimiento eh, de lo que pasa y ese conocimiento no se debe a una mala voluntad ni a una especial torpeza, sino que se debe fundamentalmente a que las cosas cambian a tal velocidad que es muy difícil que nuestros instrumentos no envejezcan. Estamos en un panorama de en, estamos entrando en una era de grandes incertidumbres. Esto nos afecta también a todos, pero Creo que en otras épocas de la historia eh, hemos funcionado con la idea de que en el fondo los más listos eran los que poníamos para gobernar. Y ahora esto no es así. No porque los que nos gobiernan sean tontos, que no lo son especialmente, por lo menos no, no más especialmente que los catedráticos de universidad, o sea, una cosa media, ¿no? Eh, sino porque eh, la inteligencia está muy, muy distribuida en la sociedad. Hay mucha gente que sabe, eh, hay mucha formación, hay mucho universitario. Lo cual ser universitario tampoco garantiza la inteligencia eh, de manera automática, pero, en fin, hay mucha gente con mucho saber y, por tanto, quien gobierna hoy en día no se enfrenta a una masa de ciudadanos estúpidos o anónimos o tontos o poco formados que no saben nada, sino muchas veces se encuentra con que hay gente que sabe más que uno. Y, por tanto, gobernar hoy en día no es autoritariamente decir lo que hay que hacer, sino saber recoger ese saber que hay en la sociedad y articularlo bien. ¿no? En segundo lugar, el recurso de gobierno poder, el recurso de gobierno que es autoridad, yo digo esto y esto se cumple, es un recurso escaso también. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Una de las razones eh, es que la autoridad, básicamente, tal como se ha entendido en la, en la teoría del Estado moderno, tenía que ver con esa idea, la idea de soberanía que se aplicaba a un territorio. Y ese territorio ha dejado de proteger o protege muy poco. Imaginemos el cambio climático, que es un problema grave que tenemos. ¿no? Imaginemos que la Diputación de Guipúzcoa mañana saca un decreto. No sé si esto habría que hacerlo con un decreto, ¿cómo se haría? Prohibiendo el cambio climático en Guipúzcoa. ¿Eh? No, no tiene ningún sentido, ¿no? no ¿eh? Bueno, pues hay muchas cosas que los gobiernos hacen que eh, tienen tan poco sentido como esto que acabo de contar. ¿Eh? Los estados no pueden ya devaluar la moneda en el espacio europeo, el control de las fronteras carece de sentido. Hemos visto cómo se contagia una crisis económica que empieza con unas subprimes en Estados Unidos y termina aquí por unos vericuetos. Estamos en espacios que no protegen, a pesar de que a veces eso lo compensemos lo compensen algunos construyendo muros, como si esos muros nos fueran a proteger de ciertos riesgos. ¿no? El caso, por ejemplo, del terrorismo internacional también es muy significativo como cambio, ¿no? Las guerras han dejado de ser territoriales, ocupaciones de territorio, el control que se puede establecer sobre el territorio internacional es realmente eh, limitado y sobre todo tiene muy poco que ver con el control de los, de los territorios. ¿no? Esta inestabilidad general, esta toxicidad, esta contaminación ha hecho que el poder, en el sentido clásico, duro, eh, la orden, la jerarquía, se haya debilitado. Hay otro tercer eh, otra tercera debilidad de la, de la política más coyuntural, pero que nos va a ocupar, desgraciadamente, durante mucho tiempo, que tiene que ver precisamente con lo que podríamos llamar la política en la era de la austeridad. En, 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 la era, en esta era de la crisis avanzada, la cual los estados se han debilitado financieramente mucho, no saben ya... En fin, no, no quiero hablar de la actualidad cotidiana, pero en fin, eh, algunos pactos que han salido ya en el periódico tienen que ver con esa debilidad que tienen eh, los Estados, y nosotros este, desde este punto de vista somos un Estado, eh, para tener los recursos económicos suficientes para seguir gestionando el Estado de bienestar. Eh, esa deuda, además, eh, se ha incrementado tremendamente desde el momento en que ha habido que acometer una asistencia a... ...personas que iban quedando descolgadas del, del mercado laboral... ...tiene que ver además con el crecimiento... ...con el envejecimiento de la, eh, de la población... ...tiene que ver con el ataque... ...los ataques por la falta de gobernanza... ...de los mercados financieros... ...los ataques que sufren ciertas economías más que otras... Eh, ...bueno, y eso lógicamente provoca en la ciudadanía... ...una desafección, una sensación de que... ...no, no decidimos nada, no gobernamos nada... ...nos gobiernan otros... ...bueno, esto es muy matizable pero como rasgo general y en 20 minutos me reconoceréis que es una suficiente descripción de, de, de la debilidad. Segunda cuestión, porque quiero hablar de fundamentalmente de tres cuestiones y luego una pequeña conclusión. Segunda cuestión, hablaba antes de la clase política eh, y lo primero que quería decir era, eh, ahora mismo creo que hay una un ataque o un cuestionamiento acerca de quién debe hacer la política. Estamos en un momento de gran ebullición, de gran malestar, eh, indignación, y una de las cosas que está saliendo a la luz continuamente es quién tiene que hacer la política. Bueno, y sobre esto quería decir una cosa en un par de minutos. Primero, en primer lugar, la única respuesta democrática a esta cuestión es que la política la tienen que hacer todos. La política la tenemos que hacer todos. La política es una cuestión eh, de todos. Eh, a veces se dice eh, la política, ya me lo preguntaba un periodista, eh, bueno, ¿pero no le parece a usted que, la, que, que últimamente eh, ha bajado el nivel de competencia de los políticos? ¿no? Yo, bueno, no, no sé, a lo mejor sí, pero mm, ¿me diría usted un mecanismo para determinar la competencia de los políticos? O sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo medimos? Eh, hay que ser universitario para ser político. Ser universitario garantiza algo. Eh, no sé, ¿cómo se mide eso en una sociedad democrática? No? Eh, hay gente que ha dicho en Castilla-La Mancha ya lo están aplicando. Eh, la política tiene que ser una actividad honoraria, es decir, una actividad por la que no se cobre, ¿no? Bueno, eso está inventado. Cuando la política está mal pagada, sabéis quién termina haciéndola los ricos. Que son los que se pueden permitir el lujo, y de hecho, en todas las teorías predemocráticas del gobierno está muy eh, instalada esta idea, ¿no? De que el gobierno tiene que ser gobernante, que es un acto honorífico que hacen algunos, en que, que bueno, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que no tienen necesidades y por tanto se pueden dedicar a esa tarea de servir a los demás y tal, o sea, a los ricos, ¿no? Y precisamente el sueldo de los políticos, eh, eh, cuando se inventa, después de la Revolución Francesa, el sueldo de los políticos, se inventa como un mecanismo precisamente para proteger el acceso de los pobres o de la gente que tiene menos dinero a la deliberación, a la representación. Por eso cuando, ahora es muy fácil, haré mucha demagogia flotando en el ambiente y ahora es muy fácil bajar el sueldo. Incluso yo ahora salgo y digo que eh, quitamos todas las dietas de los parlamentarios y me aplaude todo el mundo. Eh, pero que sepamos que eso lleva necesariamente a una selección de unas élites. Que van a coincidir con las élites económicas. La pregunta es: ¿queremos estar gobernados por los más ricos? ¿Eh? Pues hombre, ya lo estamos, pues vamos a intentar que lo estemos menos. ¿no? Eh, un parlamento débil es un parlamento que será más, más incapaz de lo que ya lo son los parlamentos de controlar a los ejecutivos. ¿no? Bien. La otra pregunta que se suele hacer, se suele plantear, en cuestión, eh, hablando de quién hace la política, es: <coughs> ¿la política la tienen que hacer profesionales o gente aficionada? Hay quejas para todos los tipos, ¿no? Y yo, como me gustan los equilibrios, diré que las, todas las quejas tienen algo de razón. Hay unos que dicen: la política tendría que ser algo provisional, a los cuatro años fuera. Y no estos aparatos que se perpetúan. ¿no? Bueno, yo la respuesta que tengo a esto es la siguiente. Yo creo que la política tal y como está hoy en día, con el nivel de complejidad que tiene, no funcionaría bien si no hubiera un buen número de profesionales que se dedican a ello. Ya sé que esto tampoco es nada populista. ¿eh? Y a un tomate y me tiraréis con razón. Eh, pero creo que esto es así. Y si hace falta lo intentaré defender. Eh, la política necesita un sustento de, un, de una cierta profesionalización. Y al mismo tiempo diré, si en un sistema político no hay, no se mueve el banquillo, si no hay gente que entra y sale, como un amigo, yo tenía un amigo que era director general y me, y me decía, bueno, yo que estoy ahora de director general, utilizaba el verbo estar, no el verbo ser. No se consideraba como siendo director general, sino estando director general. A mí me gustaba aquella idea. Me parece bien que una persona que está en un cargo tenga una sensación de que... Bueno, se la pueden quitar en cualquier momento y, bueno, y a lo mejor es bueno pasar por otras esferas de la vida profesional. Creo que hay que mantener un equilibrio. ¿eh? No sé si nuestro sistema político está desequilibrado en un sentido o en otro, pero que hay que mantener un equilibrio entre eh, los dos. Eh, ¿Para qué sirven los partidos? Bueno, pues aquí tampoco eh, lo fácil es ahora empezar a a sacar a, a, a todos los defectos de los partidos, que son muchos, eh, tantos como los de los sindicatos. Solo hay una cosa peor que los, que los partidos políticos y los sindicatos, solo hay una, que, son, que, que sería una sociedad sin partidos y sindicatos. Sería todavía peor. ¿eh? Fijaos que, es, que están mal los partidos y los sindicatos. Bueno, yo creo que con los partidos ha pasado una cosa que es general del mundo. Actual y sin el cual no se entiende una cierta transformación. A mí me gusta decir que eh, la sociedad eh, en la que hemos vivido hasta hace relativo poco tiempo se podía llamar la, la era de los contenedores. ¿Sabéis lo que es un contenedor? Esos contenedores de los puertos, ¿no? Donde se meten las mercancías y tal. Es un pack completo, ¿no? Eh, uno. Es decir, esa idea de que los partidos, las iglesias, los estados eran contenedores, ¿no? de tal manera que uno, si uno es de un sitio, de un partido, en fin, eh, voy a poner un ejemplo de Bilbao, aunque yo no, no soy nada de Bilbao, yo soy un Navarro de Bilbao, yo soy, yo soy Navarro, realmente me siento Navarro, pero ya que me ha presentado Xavier aquí y además en San Sebastián no sé decir estas cosas porque uno molesta un poco, eh, pero en fin, voy a meterme un poco con los de Bilbao, ¿no? Si uno es de Bilbao, pues lógicamente, ¿qué es lo que le hace nada más nacer? Pues le llevan a la Virgen de Begoña, le sacan el carnet del Atleti, eh, le hacen del Bachoqui del barrio, eh, por supuesto es católico. Ta, ta, ta. O sea, uno viene con el pack eh, eh, completo, ¿no? Eh, la Icurriña, la bandera roja y blanca, perdón, eh, tal. Eh. Bueno, yo soy un Navarro de Bilbao y por tanto estas cosas, pues, eh, en fin, he tenido la suerte de. de, de de Que se me ha mezclado mucho y encima mi abuelo era escocés, en fin, esto ya es un lío, ¿no? Pero eh, yo creo que esa, esa era se ha acabado, se ha acabado. Se ha acabado la era en la cual uno nacía con el pack completo. Y ahora mismo lo que cada vez hay más es gente que, joder, que es de San Sebastián y que baila sevillanas, sabe chino, mmm, eh, es del Atleti. Eh, bueno. Hay gente rara, ¿no? Eh, eh, esto, vamos, para decirlo de una manera técnica, esto nos enfrenta a un mundo en el cual... Un mundo líquido, un mundo que ha perdido solidez, ¿no? Esa solidez de los... los imaginaros un mundo de, de, de containers. Yo nací en, en una casa frente a lo que ahora es el Guggenheim, que entonces era una esplanada donde estaban todos los containers de, de, de los barcos de Bilbao, ¿no? Me acuerdo de ese mundo de containers. ¿no? Yo tengo grabada esta imagen en la cabeza de lo que no es el mundo actual. El mundo actual es un mundo de flujos, donde todo circula, eh, se contamina, se mueve. ¿no? Eh, esto tiene dos consecuencias en el sistema político, por, por parte de los agentes políticos y por parte de la, de la, de la ciudadanía. ¿no? Por parte de la ciudadanía, la deslealtad del electorado. Cada vez es más frecuente que un elector. Que el ele o sea, esa idea del elector fiel, hay poca gente, no sé, quitando a Juanjo y a mí, y poca, hay poca gente que haya votado al mismo partido desde la, la primera vez, ¿no? Yo he votado al mismo partido toda mi vida, no os diría cuál, ¿no? No, 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 y además no me lo planteo, es una cosa rutinaria, ¿no? He, he perdido la emoción, ya la perdí con 18 años, la emoción de, 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 de decidir a quién iba a votar, ¿no? Eh, pero esto es muy raro es muy raro o sea la mayor parte de la gente es desleal y los partidos políticos están preocupados por la deslealtad de su gente eh, no voy a mencionar pero vamos ahora mismo el Partido Popular por ejemplo que gozaba de una altísima y además se decía la gran asimetría que hay en España es que la izquierda es muy desleal respecto de sus partidos y en cambio la derecha vota pase lo que pase no bueno pues esto se está acabando yo creo que el Partido Popular Está entrando en la normalidad de, oye, de que, oye si haces las cosas mal, ¿por qué no te van a dejar de votar? ¿no? Bueno, esa fluidificación del electorado es una cosa cada vez más, más presente. ¿no? En los partidos, ¿cómo se traduce esta fluidificación, esta liquidificación del mundo? Pues que los partidos tienen cada vez menos rigidez ideológica y tienen que adaptarse más a unos escenarios cambiantes. La idea de programa electoral de promesa electoral, de, de, de ideología en el sentido clásico, no digo que haya desaparecido completamente, pero mmm, tiene menos sentido en, en un escenario en el cual la racionalidad estratégica se ha vuelto muy complicada, porque es que nos cambian las cosas, eh, la crisis ha cambiado, ha hecho que uno que estaba a la izquierda parezca algo que está a la derecha. Eh, bueno, eh, tres cosillas sobre los partidos políticos. ¿no? Eh, yo creo que, los partidos políticos van a ser sustituidos por mejores partidos políticos, pero no por otra cosa. No, no creo, no comparto la opinión de quienes piensan que los partidos políticos, siendo como son muy malos, eh, van a abocar a una transformación radical. No, habrá otros partidos, pero serán partidos políticos. Lo digo esto porque hay tres procedimientos de, que funcionan por ahí, o tres, tres propuestas de de sustitución casi de los partidos políticos que me parecen deficientes. Primero, las redes sociales. No me da mucho tiempo a explicar esto, pero las redes sociales y los partidos surgidos al, al calor de las redes sociales no van a reemplazar absolutamente la función del partido político como mm, aglutinador, vehiculizador de la, de la voluntad política de la ciudadanía. Creo que no. Va a modificar su manera de actuar, ya la está modificando, pero no lo, lo va a eh, reemplazar. Yo he ido a estos meses pasados en Italia y he visto la, el desarrollo del movimiento Cinque Stelle. Me ha interesado mucho. Eh, bueno, y he visto contradicciones muy interesantes. ¿no? Una de las contradicciones. Luego, luego, en el último punto hablaré de otras otra de las contradicciones. Pero una de ellas es que el movimiento Cinque Stelle, que es un movimiento que no tiene portavoz, que no tiene estatutos, que no tiene una junta, que no hay elecciones, cada congreso y tal. Conclusión: el poder se ejerce tiránicamente. Eh, y han echado ya a media, a medio, a media representación en el Parlamento. ¿no? Eh, un viejo sociólogo americano decía: la organización es el poder de los débiles. ¿Eh? ¿A quién protege La organización: eh, La organización, los estatutos, la comisión de garantías, el Congreso cada X años. Eso fortalece a los débiles. Ah, fortalece, protege a los débiles. En cambio, este cachondeo de no, no, aquí hacemos una organización en el fondo sin vértices, sin tal, no quiero poner ejemplos concretos, ¿eh? pero hay partidos políticos que han llegado diciendo nosotros no somos un partido político, somos todo lo contrario los partidos políticos y han acabado con un liderazgo durísimo. ¿no? Segundo, las primarias. Las primarias yo creo que es un buen instrumento en general, ¿eh? de, cada partido tiene su cultura política, pero creo que es un buen instrumento. ...de renovación y de selección de los líderes... ...pero no hay que esperar grandes cosas de ella... ...¿por qué?... ...primero, porque las primarias es un instrumento ocasional... ...en un momento determinado, cuando hay que elegir al candidato... ...y por tanto permite que entre uno y otro... ...el poder se siga ejerciendo como se ejercía... ...tampoco voy a poner muchos ejemplos... ...y segundo, suele hacerse con una lógica muy mediática... ...las primarias, en las primarias entra todos los focos mediáticos y eso impide otro tipo de selección de líderes que, siendo democrática, puede ser más serena, más deliberativa, menos expuesta eh, a ciertos populismos. ¿no? Bueno, la tercera cosa que quería decir era que los, que los movimientos sociales, 15M, etcétera, etcétera, tampoco de esto no lo puedo despachar en un, en, en un minuto, eh, esto hay que, eh, no hay que esperar que los movimientos sociales sustituyan a los partidos, porque son dos cosas distintas. Me dejas cinco minutos y ya incumplo como esos políticos a los que acabo de, de criticar, incumplo mi promesa de los 20, ¿no? Bueno, mmm, tres cosas para acabar sobre cómo se hace la política. Bueno, yo creo que tenemos hoy en día, tenemos dos problemas en la política, así muy centrales. Un problema sobre el que paso así sobre ascuas es el problema de que la política, el sistema político está volcado en el corto plazo y que... Eh, impide una cierta anticipación de escenarios futuros. Yo creo que en la, en, en los, los actores políticos están en una agitación frenética en el día a día que les dificulta mucho la adopción de una perspectiva más de largo plazo que sería muy razonable de introducir en cualquier organización, también en los partidos políticos. El otro punto que, que, sobre el que quería insistir... Y además aquí en Euskadi además esto se ha puesto muy de moda y me parece bien es el tema de los acuerdos ¿no? o sea, ¿para qué sirven los acuerdos en política y por qué la política son acuerdos los acuerdos son importantes? ¿no? Un sistema político democrático es un sistema en el cual hay acuerdos y hay desacuerdos. Un sistema en el que no hubiera desacuerdos sería para salir corriendo. ¿no? Que haya desacuerdos y alternativas es importantísimo, ¿no? Pero es muy importante que haya acuerdos. Eh, ¿Por qué? Pues fundamentalmente por una cosa. Eh, yo creo que esta es mi hipótesis los desacuerdos son más conservadores del status quo que los acuerdos o lo digo de otra manera lo que cambia la gente que cambia las cosas son los moderados los radicales eh, son los que más contribuyen a que las cosas no cambien nada y que todo siga como antes Hombre, Y cuando estamos frente a problemas cuyo no abordaje eh, supone un deterioro, pues es un asunto grave. Para otras cosas uno puede eso todo lo radical que quiera, ¿no? pero para ciertos problemas no. Eh, yo creo que a ver, nosotros como personas generalmente no conseguimos lo que queremos, todo lo que queremos, ¿no? O hay alguno que sí. Bueno, a lo mejor hay alguno que sí. Yo no. Entonces, es muy importante que eh, distingamos bien entre nuestra aspiración de aquello que daríamos por bueno. Decía un político israelí, decía, lo que a uno le define son cuál es su segunda opción. O sea, tú no me digas que eres X. Eso me da igual, eso es, Pertenece a tus aspiraciones, eso ya lo sé, lo doy por sentado. Tú dime, dadas las circunstancias actuales, en este sitio, con estos actores, con estas mayorías, con esto, ¿qué darías por bueno? Que sí, que ya sé que tu programa de máximos es este, pero a mí no estamos hablando de metafísica, estamos hablando de política. ¿Hasta dónde? Esta es la gran cuestión de la política. ¿Cuál es nuestra segunda mejor opción? La primera nos la, nos la, nos la callamos, ¿no? En la, en la vida política, en la escena política, hay muchos grupos eh, que no tienen segunda opción, que solo tienen primera, solo tienen aspiraciones. Está muy bien, eh, no me parece mal, no me parece mal. Por ejemplo, eh, el, grupo, eh, el partido italiano este, Chico Estele, es un partido que no tiene segunda opción, solo tiene aspiraciones de máximos. Y cuando tuvo que pactar el gobierno con Bersani, con, con el Pd, se dio cuenta de que iba a cometer un horrible pecado, que era transicionar con su adversario y llegar a una situación, hombre, que no era la óptima, ¿no? Y dijo, no, 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 yo quiero mantener mis principios inmaculados y, por tanto, que vuelva a Berlusconi al poder. Y le dejó a Berlusconi el paso libre. Ellos están con la pureza de principios, nadie les puede achacar nada, no, no, no han pecado, eh, pero Italia está como está. ¿no? Bueno, entonces, yo creo que que haya grupos de estos... Eh, no, bueno, pues siempre habrá en la sociedad. El asunto es que si uno está en un partido con aspiraciones de gobierno y con aspiraciones de transformación de la sociedad desde la política, porque hay otros sitios para transformarla, eh, tiene que saber que en algún momento tiene que pecar, siguiendo con esta metáfora, si se me permite. Es decir, que tiene que mm, permitirse un grado de eh, cesión que probablemente no se lo pueden permitir los que están. En la esfera. Y la última cosa de esto. Yo creo que tenemos un grave problema en las democracias occidentales, que tiene mucho que ver con esta cuestión, que es el peso que han adquirido las campañas sobre el gobierno. Es decir, los actores políticos hacen mucho mejor la campaña que el gobierno. No, no me refiero solo a Obama, por ejemplo. Obama es el típico caso, ¿no? De, Candidato magnífico y un gobernante, probablemente muy bueno, pero no tan bueno como, como candidato, y entonces parece malo. ¿no? Yo creo que hoy en día la, los actores políticos saben mucho mejor hacer campaña que gobernar. E incluso gobiernan como si estuvieran haciendo campaña. Y esto crea un grave problema. ¿Por qué? Porque en la campaña, la campaña es un momento de polarización. En la campaña, nosotros que nos llevamos bien, nos polarizamos, incluso a veces nos insultamos, para que aparezca y, y marcamos nuestras diferencias. Pero se acaba la campaña y hay que gobernar. Y muchas veces hay que gobernar con aquel a quien uno ha denostado. Y amigo, ¿cómo convence uno a los suyos que tiene que gobernar con aquel que era tan malo durante la campaña? A lo mejor no era tan malo. Bueno, tendríamos que limitar el peso que las campañas tienen. Eh, y centrarnos más en la función de gobierno. O tendríamos que hacer la, las campañas sabiendo que hay unos umbrales de respeto, de no transformación del adversario en enemigo, que no deberíamos pasar si no nos queremos dificultar luego el gobernar. Tampoco voy a poner ejemplos concretos, ¿eh? pero hay muchos ejemplos de campañas muy exitosas que luego se han traducido en dificultades, graves dificultades de gobierno. Termino. Yo creo que la... Política en estos momentos, la política nunca fue una actividad fácil, pero en estos momentos la política es una actividad que requiere una especial inteligencia. Y cuando hablo de inteligencia no me refiero a que entre gente inteligente. La gente inteligente es poco importante. Lo que es importante, podríamos prescindir de la gente inteligente. Lo que es importante es que los sistemas, las reglas, los procedimientos, las leyes, los sistemas de resolución de conflictos sean inteligentes. Y para eso la política tiene que pasar de un estilo mm, normativo, o sea, de un estilo de dar órdenes, a un estilo de aprendizaje respecto de la sociedad que quiere gobernar. Es Casco. Bueno, ya ni... ez naiz filosofo eh, letrado edo gure zuzenbidean, bidean, kamino recto, hori, como derecho romano, no domino la ironía como nos ha planteado Daniel, baina, bueno, eh, euskeraz naiz oso gustora naiz nahola hemen, nire lagunarekin, Daniel azkenian laguna, lagun mina da, baita Xavier eta Inigorekin eta Zuekin plazer eta hore handi bat hemen egotia. Eta Europari buruz azaltzakoan ni behintzat motza geratzen nau Hay técnico CNES, esta orden herdera se de España, volver a la vida de su euskeras hasta el Daniel, voy a hacer un hilo conductor sin poder manejar la, la ironía inteligente y provocativa que él maneja, pero como a Europa nos falta muchas cosas y es una capa más de la epidermis política, hace falta empezar por entender que a Europa le falta un relato, le falta épica, le falta sentimiento. Eh, tuvimos un presidente de la Real Sociedad, a la que has citado a la Leti, que decía que gestionar la Real era profesionalizar un sentimiento y cobraba 43 millones de euros de pesetas, de pesetas, no, de euros al mes. Al, eso es profesionalizar un sentimiento. ¿Cómo profesionalizar el sentimiento europeo? Recuerdo una reunión de un relativo comité privado eh, cuando moratinos era ministro de Asuntos Exteriores y convocó pues, al movimiento europeo vasco y por aquello de… ...la la freni Marceau, el Congreso de la Haya del 48... ...el contubernio de Múnich, cuando Franco quiso... ...ya lo había logrado, legitimar su régimen internacionalmente... ...con el plan Marshall, esa deliciosa película de Berlanga... ...donde venían los americanos, los esperábamos con la pancarta... ...y pasaban, porque lo que querían era tener sus buenas bases militares... ...y dar leche para los críos que entonces empezaban o no empezábamos en la escuela... Eh, ...Franco quiso lograr entrar en el club europeo... ...de los seis, nada menos y nada más, ¿no? y fuimos los vascos, nacionalistas y no nacionalistas, los que en lo que él llamó el contubernio, logramos parar, y fue el germen de lo que ahora llamamos los criterios de Copenhague, es decir, que la entrada de un nuevo Estado debe de exigir algo más que la capacidad de absorción de la Unión Europea, por eso tenemos a Turquía esperando desde antes de que España fuera candidata a la entrada en la Unión Europea, eh, y luego, si nos da tiempo, hablaríamos algo de eso, pero se buscaba... Un sentimiento, ¿no? Los vascos somos europeístas por definición, no solo por ubicación geopolítica, porque nuestra nación está constituida por territorios de dos estados, los dos europeos, sino fundamentalmente porque hemos entendido que la política, que debe ser aburrida, eso lo suele decir, decir Daniel muchas veces, ¿no? Tecnocráticamente aburrida, pero no todo puede ser pasión en la vida, ¿no? Hay un libro de Michel Darieux que precioso: El amor dura tres años, ¿no? eh ya sea que tipo de amor se refiere, pero de la política no se puede vivir enamorado y nos lo decía Jacques de Log, ¿cómo te puedes enamorar de una Europa que todo el mundo denosta, no? El político cuando baja de las escaleras del avión, como lo que le preocupa es su demos, los que le vamos a votar, si le ha ido bien dirá que es un excelente estadista y que la bruma bruseliana no le ha impedido imponerse. Y si le va mal dirá que son aquellos los que realmente lo han hecho mal. El último ejemplo, hablando de la Leti, es quien se le ocurrió la bautad de decir que a Almunia había que retirarle el carnet de la Leti. Hacer lo que queráis, pero Almunia, respecto a esa cuestión, tenía poco que ver, porque había una cantada jurídica del Gobierno español de Zapatero y luego del de Rajoy escandalosa, que él no podía esconder debajo del felpudo europeo. Pero bueno, siempre necesitamos buscar un chivo expiatorio. Europa lo es ahora merecidamente, como trataré de comentar eh, desde ese ámbito. Y decía que Moratinos. Se planteaba en el semestre de gloria que le tocaba a la presidencia española, ese Guadiana en el que colocas la, la bandera europea en la que luego nadie cree durante ese semestre y haces un montón de cosas para llegar al mismo sitio, el pseudo movimiento tan habitual de la política. Él nos propuso una brillante idea. Él era del Atlético de Madrid, que eso debe ser un sentimiento como el de la Real también, a otro nivel. Ya sé que tienen otros componentes, pero allí en Madrid ser de la Leti es algo muy especial que imprime carácter. Nos propuso y yo. Guardé la seriedad que exige el protocolo. Que como a Europa le faltaba un discurso, ¿por qué no crear una selección europea de fútbol? Entendía que el fútbol arrastra pasiones, claro, por eso no permiten el, la intervención de, deportiva oficial de las selecciones vascas. ¿no? Por eso Escocia, que empezó el proceso que ahora va a concluir, lo llamó a conversation, no una conversación, con una flema y una manera de entender. Eh, que permite llegar a buen puerto, por eso tienen también selecciones en ese punto. ¿no? Pero a Europa le faltan muchas más cosas que un sentimiento. También hablabas de religión y sin nombrarlo de Blas de Otero, que si viera hoy Bilbao no sería capaz de hacer ese, esas duras y preciosas poesías que, que cantó a, a la dureza de Bilbao. Los bilbaínos suelen o solís decir que la leti es una religión y la real una secta. No, no diré eso de, de Europa y menos ahora que estamos en, en la autoestima colectiva bien alta. Se dijo que en Cataluña el estatut fue gracias a, al Barça de Guardiola y a, y a la autoestima que la sociedad catalana tuvo, pero la frustración ha sido mayor, desde luego, a pesar de que deportivamente el Barça siga por ahí. Bueno, me voy a dedicar a cosas serias y no a este preámbulo y a comentar que ya muy seriamente yo pretendería en un pozo de destilación de 15 minutos tratar de decir por qué a pesar de todo lo que voy a comentar sigo siendo un ingenuo perpetuador de la idea europea. ¿no? Por muchísimas razones, en primer lugar como vasco, porque no concibo de otra manera. En segundo lugar, porque yo tengo hijos, el mayor de 22 y la menor de 15, y creen que Europa es algo que ha llegado como la lluvia ahora en otoño. ¿no? Y quienes saben exactamente que somos así pues exigen o exigimos no destrozar eh, y convertir en un mero zoco lo que era un proyecto integrador precioso. Entonces me apetece comentar algo de la economía, como nos ha dicho muchas veces Mario Fernández, esa ciencia que ha acabado siendo como el bueno de Paco Echevarría, que ayer nos dejó a todos un quituta emocionados en, en la UPV con su lección sobre las fosas, pues es una ciencia forense, ¿no? que en lugar de preocuparse de curar. Se preocupa de decir de qué se ha muerto el enfermo, la economía. ¿no? A todo lo pasado, todos podemos ser excelentes eh, capacitados para eso. no Poco podemos decir los de derecho, Javier, que siempre llegamos cuatro o cinco momentos más tarde a, a la realidad a la que tenemos que proyectar. Los filósofos, que hacen muchas más preguntas que respuestas. Es interesante el papel, como dijo Humberto Eco, los intelectuales. Eh, no resuelven las crisis, las crean, ¿no? Bueno, y se quedó tan tranquilo, pero eh, eso está bien para la cabecera de cama, pero no para los problemas que podemos tener, ¿no? Me apetece tratar de diseccionar algo de un binomio diabólico endiablado del que también Daniel ha escrito con frecuencia, ¿no? Y es la sincronía entre los tiempos de la política y de la economía. Tuvo que ser Almunia, al que ya he citado dos veces, quien dijo dentro del Colegio de Comisarios Europeos que la economía se había, sido, se había hecho dueña de la política y que la política debía de volver al centro de las decisiones económicas. ¿no? Y tiene razón, porque al final la ciencia económica es algo más que cuatro algoritmos, aunque me confesaban en la Caixa no hace mucho en unos cursos para los asesores jurídicos que en esa organización había dos hombres claves, o dos mujeres, pero dos personas dentro de la organización. El más importante de todos no era el de la planta noble, sino el que se encargaba de comprar cada día. Y en qué mercado el dinero, el flujo, el circulante que necesita la entidad. ¿no? A las cinco de la mañana, en función de cómo fueran determinadas operaciones matemáticas, se decidía dónde compro hoy los euros. ¿no? Y esa es la manera de gobernar una entidad financiera hoy día, ¿no? lo cual es penoso desde el punto de vista del gobierno de la, de la sociedad. ¿no? ¿Y qué le pasa a Europa y por qué, a pesar de todo eso, intentar defender esta, esta idea europea? ¿no? Primero, eh, el consejo europeo justo después de, de que digamos se cortó la cinta de esta terrible crisis cuando ya ni siquiera zapatero pudo negar la evidencia de lo que teníamos encima eh, si se lee ahora con seis años de perspectiva lo que se dijo eh, realmente te das cuenta de lo que podía haber sido y no fue porque se decía lo tengo por aquí literalmente que la autarquía el sálvese quien pueda la endogamia eh, el tender a decir los buenos y los malos, abrir la brecha entre el norte y el sur, sería una absurda y ineficaz receta para salir de la crisis o para minimizar sus efectos. Es decir, sabíamos lo que no teníamos que hacer y estamos haciendo exactamente lo contrario. ¿no? La semana pasada tuvimos el lujo de escuchar en Bilbao a especialistas de todo el mundo a hablar sobre Europa y yo volví con la humildad intelectual del que es consciente de lo poco que sabe cuando escucha a la gente que está... En la cocina, ¿no? donde se toman las decisiones, aunque desgraciadamente, como pudimos comprobar, luego no les hagan caso. ¿no? Pero te das cuenta de que eh, se sabe lo que se está haciendo mal y, sin embargo, no se rectifica. ¿no? Y eso es, y está en manos de la política, ¿no? de los economistas. ¿no? Y por lo tanto hay que creer en la política para que resuelva los problemas de la propia política. Y cuando ni yo mismo me creía el concepto de gobernanza, nuestro Instituto de Gobernanza Democrática, este palabra posmoderno, ¿qué es? ¿no? Es el reflejo de que el concepto de gobierno en sentido estricto se queda muy corto para los problemas que plantea, por ejemplo, el, el gobierno dentro de Europa. Y alguna de estas cuestiones podré comentar. ¿no? El ejemplo griego, ¿no? por poner un ejemplo que tenemos en mente y que es la espita, a partir de la cual se ha derivado un supuesto efecto contagio. ¿no? Eh, nos lo decía Borrell el otro día también. ¿no? Eh, todo el mundo en petit comité afirmaba que eso podía ser dos cosas, una crisis de liquidez o una insolvencia como un templo. Era lo segundo y sigue siendo lo segundo, es una situación de insolvencia y, sin embargo, toca decir que es una situación de liquidez. Y vamos para el cuarto rescate. Eh, y Grecia no tiene solución desde ese punto de vista. ¿La solución es reducir de los 17 de 28 de la zona euro a 16 o a 15 o a 14? No. ¿Por qué? No porque los griegos les importen demasiado a quienes toman estas decisiones, sino porque como la economía es un sentimiento y la confianza se puede resquebrajar por decisiones de ese estilo, no nos atrevemos a llevar adelante esta cuestión. ¿no? Y eso tiene un, coste, un primer coste muy, muy importante. ¿no? En segundo lugar porque eh, hemos construido una zona euro que tenemos todos en nuestros monederos, eh, absolutamente coja de un montón de cosas. En primer lugar, de, de vocación política. ¿no? Los ingleses, que están ahí casi casi desde el principio, ¿no? Europa nació oficialmente en el 57, fruto de una gran desconfianza entre Francia y Alemania, decidieron meter en esta sala aquello con lo que hacían las armas de la Segunda Guerra Mundial, el carbón y el acero, la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, a esa desconfianza se sumó Italia, cómo no, y el Benelux, tres pequeños estados, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que se repartieron porque eran los que no importaban las sedes para que no hubiera bronca entre Alemania y Francia. ¿no? De la desconfianza nació un proyecto al que, en primer lugar, entraron los Re Reino Unido. De Gran Bretaña, Irlanda del Norte e Irlanda y Dinamarca, los daneses que son como ingleses pero nórdicos también en su planteamiento, que, lo, que entraron después de que fracasó la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, que era un, eh, un engendro, con perdón, de lo que era el embrión de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea. Era decir, yo lo que quiero es un gran zoco en el que no haya aranceles, donde podamos juntarnos los sábados y comercializar sin que haya aranceles. En el momento en que se dieron cuenta que de esa manera no hacían negocio, dejaron la EFTA, abandonaron el barco y se subieron a la Unión Europea. Ahora se reprocha a David Cameron que hace historia en el antieuropeísmo de los ingleses. Yo creo que es el discurso más europeísta que he oído en, el último, en los últimos 12 meses. Decir. Que Europa tiene que decir qué quiere ser de mayor. Aquí tiene que dejar de ser, como dice José Ramón Bengochea, la Europa Peter Pan, la Europa adolescente que se mira en el espejo y no se identifica a sí misma, y tiene que afrontar qué queremos hacer. Porque empezamos seis estados, luego estos nueve, luego entró la República Helénica, luego España y Francia, 12, los doce 12 que están en la, en la bandera, después Austria, Suecia y Finlandia, los ricos, después el atracón de los polacos, de hungría, de la república checa, de eslovaquia, de eslovenia, de los tres bálticos, de malta, chipre, después bulgaria y rumanía y ahora hemos tenido a croacia, 28, ¿no? ¿Cómo podemos gobernar una europa 28, ¿no? Yo lo he comentado muchas veces y en algún congreso de justicia, en una reunión técnica de justicia y de asuntos de interior te das cuenta. Yo recuerdo la última cuando estábamos en la Europa 15, pero es que la Europa 28, ¿cómo puedes gobernar un órgano colegiado con 28 sillas? Y que si llega uno más, 29, y si llega otro, 30. Pero es que en el Parlamento Europeo, que es lo único que elegimos los que estamos aquí, es que es con perdón un cachondeo. Las últimas elecciones, en las que hubo un 43% de, de participación, y eso que en Bélgica y en Luxemburgo el voto es obligatorio, si no tendríamos menos todavía, se cometió la tropelía democrática de que. Eh, no sabíamos cuántos europarlamentarios íbamos a tener después de las elecciones, porque los italianos reivindicaban más porque había que haber puesto más sillas como consecuencia de los que acabábamos de meter dentro de la Unión Europea. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso español eh, nos correspondían 54 europarlamentarios con una propuesta y 50 con otros. ¿Cuál fue la solución? Pues como los niños en el colegio. Bueno, pues más sillas para todos y que no se peguen votamos para elegir a 54 pero se sentaron solo 50 europarlamentarios y solo después de tres años de esta legislatura actual que está a punto de terminar en el Parlamento cuando nos pusimos de acuerdo en que había que extender el número de europarlamentarios los cuatro que estaban en el banquillo ahí en Anoeta sentados saltaron al campo pero no lo sustituyó nada subieron otros cuatro no es una falta de respeto hacia hacia la democracia desde ese punto de vista hecha sin ningún, sin ningún pudor ¿no? eh, Europa o necesita más integración o nos desintegramos. Es una máxima clara. Y digo que el Reino Unido, que pensó más en la OTAN que en la Unión Europea cuando aceptó la entrada de estos 12 nuevos estados, eh, supo muy bien lo que hacía, ¿no? porque junto a Francia se repartieron el botín de lo que representa la libertad de circulación de mercado en ese, en ese contexto. ¿no? Eh, se olvidó del cheque británico porque ya no le importaba no cobrar por esa vía, aunque ha seguido reivindicando compensaciones en otros muchos ámbitos. ¿no? Y cuando David Cameron lo ha dicho voy a plantear un referéndum sobre si quiero continuar en Europa, yo creo que es definitivamente lo, lo necesario. Una Europa no se puede gobernar a 28, decía antes, donde cada uno de los jefes de gobierno, primeros ministros, empiezan hablando unos 10 unos minutos. ¿no? Ahora que va a llegar el Festival de Cine, calculemos una película que dura... 280 minutos, a la que tiene que seguir un debate en el que cada uno puede hablar otros cinco minutos y que termina con otra intervención de otros cinco minutos de los 28. Y todo eso en una torre de Babel con 21 lenguas oficiales. Es imposible eh, ejecutar medidas en ese contexto, es imposible hacerlo. Pero además eh, hay quien está interesado en que ese tipo de ausencia de gobernanza prospere para que realmente. Eh, lo único que veamos en los teliderios es la entrada por la que, en torno a una nube de micrófonos, entran los primeros ministros o jefes de gobierno, se encierran allí y no sabemos nada más de, de ese contexto. ¿no? Eh, sabemos lo que nos hace falta, además de esa integración, eh, una dimensión fiscal, una armonización en ese terreno, un incremento de presupuesto, y vivimos la Europa alemana, ¿no? una Alemania. Eh, y Daniel conoce mucho mejor que yo ese mundo, pero eh, que ha puesto el énfasis brutal en, en el control disciplinario presupuestario, como si eso fuera la solución a todos los, los males, que nos exige eh, incrementar la brecha norte-sur, porque la reducción de los costes, el dumping social y económico entre los Estados eh, está incrementándose, no está disminuyendo en el contexto de esta crisis, ¿no? al revés. Eh, está generando, yo creo, hemos eliminado las fronteras físicas, pero hemos ahondado en las diferencias y en los tópicos entre, entre unos y otros de una manera brutal. ¿no? Y al final los ciudadanos nos preguntamos ¿no? si realmente tiene sentido continuar en esta, en esta inercia. ¿no? Yo creo que es muy claro que, que así no podemos seguir. El crecimiento es débil. Europa podría saber cómo lograr incrementar esa faceta, ¿no? Y técnicamente nos decían o nos daban algunas lecciones la semana pasada. No voy a entrar demasiado en eso, pero lo quiero comentar. El euro, ¿para qué nació, no? Yo recuerdo hace un, hace tres años que Cristóbal Montoro, el actual ministro de, de Hacienda, comentaba. Con un cierto punto de pavoneo en, en la gastronómica, en el descanso de un curso de verano, él entonces no ejercía responsabilidades políticas, pero era ministro del mismo rango y de la misma cartera cuando con Aznar eh, España entró en el euro. Y nos decía a todos en la larga mesa de la gastronómica, por lo tanto sabía que aquello no era un secreto de Estado, pues que engañó a Europa no metiendo el déficit, eh, ni el fiscal ni el de las administraciones públicas, para entrar en Europa. Y se reía con esa con sonrisa que todos podéis imaginar. Y yo decía, bueno, ¿y eso es un valor? ¿Ese es un valor ¿O, o qué tipo de humor tienes? Porque yo o lo estoy perdiendo o no te entiendo, pero otra vez por respeto me callé. Eh, los vascos creo que solemos ser buenos anfitriones y tragamos sapos de esa naturaleza, pero me pregunté qué tipo de político, que además ahora la rueda de la vida la ha llevado a que pocas lecciones puede dar de ausencia de hipocresía. ¿no? Digo que el euro pretendía algún, muchas cosas. En primer lugar, estabilizar los tipos de cambio. Bueno, eh, la deflación y las inflaciones eran mecanismos empleados para ser más competitivos. Hoy día, desde luego, España, con la peseta, por mucha devaluación que realizara, no nos convertiría más, eh, realmente más competitivos, porque tampoco hubieran venido más de 43 millones de turistas y más barato de lo que lo tienen tampoco lo iban a tener. Yo no creo que eso es un, un paso favorable para avanzar ahí. Teóricamente, nos tendría que haber preparado para la unión política teóricamente teóricamente nos decían que con el euro convergeríamos todas las economías europeas y la divergencia ha ido en sentido contrario los más ricos han sido más ricos los más pobres más pobres desde ese punto de vista debiera de lograr crear una confianza entre norte y sur y ha ensanchado el umbral de desconfianza ha acabado con el demos europeo con el sujeto político europeo y sobre todo ha gripado el motor de la solidaridad, que era el motor europeo desde el primer momento en que nació. ¿no? Y además de todo eso, y nos lo demuestran los que saben, Alemania está siendo beneficiada y solo va a cambiar el día en que eh, esta política de contención de gasto acabe quemando tanto la demanda interior europea que también le perjudique a ella. ¿no? La pregunta es: cuando Merkel gane las elecciones y ya a los europeos le podamos preocupar algo más qué tipo de Europa nos van a, a proponer. ¿no? Realmente es difícil eh, saber qué va a ocurrir, pero la integración está llegando con cuentagotas. ¿no? Y nos planteaba, por ejemplo, el propio Borrell, si no me equivoco, una quimera hoy día. ¿no? Pero decía, algo que despierte la, chi la chispa europeísta en los europeos. Eh, impongamos dos impuestos. Eh, es cuálido presupuesto europeo, que es un poquito más que el presupuesto de Euskadi. Poquito más en, en clave comunitaria, no, no los fondos comunitarios que se gastan. Las políticas verdaderamente comunitarias, las comunitarizadas, no es mucho más, lo cual es una vergüenza, no por lo que es nuestro presupuesto, sino por la dimensión de 400 millones de europeos. ¿no? Él planteaba un impuesto al carbono por aquello de proteger al medio ambiente y garantizar que hubiera una determinada cantidad que del consumo de derivados del crudo, incluido el queroseno, derivara a las arcas comunitarias y un impuesto a las transacciones financieras y monetarias. De los dos, podemos llegar, por ejemplo, a garantizar las prestaciones de desempleo de los desempleados europeos. Seamos capaces de generar un fondo de solidaridad derivado de una carga impositiva que genere dos cosas un mayor músculo presupuestario europeo, por un lado, para aplicar políticas sociales y que garantice un complemento, si no la totalidad, de esta dimensión. Suena muy bien y nos permitiría entender que si mancomunizamos las pérdidas seguramente seremos capaces de salir antes y mejor ¿no? ¿Quién pone el cascabel a ese gato? Si cada vez que hay algo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento que suena a integración eh, le cortan la cabeza. El último planteamiento era plantear que en las próximas elecciones europeas que van a ser de chiste en participación y merecido está eh, hubiera la obligación de que los partidos políticos concurrieran con listas paneuropeas, les obligáramos a escenificar un intento de eh, superación de la frontera y, además, un intento de consenso en torno a un proyecto europeo. Eh, lo llevó un excelente europarlamentario el tema ha quedado Hibernado hasta después de las elecciones. Hablaremos en la siguiente legislatura. Lo guardamos en el cajón y ya veremos. La segunda era el planteamiento de que cada grupo político que concurriera a las elecciones al Parlamento presentase ya un candidato a la Comisión Europea, un presidente del Gobierno Europeo y no. Eh, con todo el respeto a Durado Barroso, alguien que está ahí, porque además de que habla idiomas es manejable desde el punto de vista de lo que se maneja en el terreno de los lobbies comunitarios, y con todo el respeto a Portugal y a, y a Durado Barroso. ¿no? Pero que hubiera esto, que supiéramos de antemano que nuestro voto puede servir para que verdaderamente haya un gobierno comunitario fuerte. ¿no? También eso ha quedado orillado ¿no? en ese punto. ¿no? Y sin embargo, a pesar de, de todo esto... Eh, yo creo que la, la solución no es convertirnos ni en una isla dentro, por supuesto, del Estado español, ni en abandonar la idea europea, ¿no? porque yo sigo pensando que detrás de Europa no puede haber otro proyecto. Y además lo confirma la visión que desde fuera te da todo el mundo. ¿no? Te dice, si no tuvierais Europa, lo tendrías que inventar. Claro, luego llega lo de Siria y te das cuenta, o lo del G20, ¿no? que no es G20, ni G ni 20. Ni son 20 estados, porque Europa está con una silla, porque Europa hay que invitarle, pero luego está Italia, que es miembro permanente, España al que le invitan, porque, hombre, es que son 40 millones y, bueno, que venga aquí Rajoy a decirnos algo. O sea, eh, y Europa no pinta absolutamente nada, ¿no?, en, en esto ni en la crisis siria. Y a mí me avergüenza como europeo que no seamos capaces de alzar una voz en ese terreno. Lo cuento un montón de veces, ¿no?, pero eh, podríamos optar por ser tres cosas geopolíticamente en Europa, ¿no?, eh, podíamos optar por ser los dueños del armamento y tratar de tener ahí una buena base de gobierno, ¿no? Lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Que dominó y generó una cultura jurídica a través de un gran imperio cuyas técnicas y tácticas militares las emplean todavía hoy en muchas de las escuelas de formación militar. Bueno, no queremos ser, ¿no? Y yo creo que Obama se ha dado cuenta que no quiere ser como Bush y que efectivamente entrando como iba a entrar en el supuesto de Siria sin respetar la legalidad internacional eh, ya no se juega una reelección porque acaba su mandato pero mancillaría su imagen a pesar de ser el boss, el rey de la retórica. No es consciente de eso y, y Putin le está ayudando a buscar una salida. Veremos lo que acaba haciendo en ese punto. No queremos ser imperio romano. Tampoco podemos ni queremos ser. La crisis de los astilleros nos lo demuestra. La, el mundo fenicio, ¿no? el mundo de los mercaderes que dominó eh, realmente el mundo. ¿no? Y los ingleses dominaron el mundo cuando dominaron los, los medios de navegación en el 18 y 19. Supongo que no, porque no podemos ser. Cuando pretendemos vender a 100 o todo a 100 nuestra industria, y el ejemplo de los astilleros es muy claro, Ahí en el sudeste asiático te lo hacen a 100 menos uno y si tú haces a 100 menos uno te lo harán a 100 menos dos y te cargas el modelo social, no eres competitivo y además acabas hundiéndote en la miseria y hundiendo a tu gente en la miseria. ¿no? Y lo que debiéramos de ser, aunque sea una ingenua utopía, pues es eso, es el valor helénico de la democracia, de los valores. ¿no? Algo debiéramos de poder enseñar en ese terreno. Eh, y algo de eso se nos está olvidando, ¿no? Lo comentaba antes de entrar con Daniel por otros encargos, eh, o sea, que fuera somos la Europa del primer mundo jurídico, la Europa que puede dar lecciones de una carta de derechos fundamentales, la que se va a unir al Convenio Europeo de Derechos Humanos y luego no somos capaces de garantizar unos mínimos modelos sociales en ese, en ese punto, ¿no? Y hay otro tercer tema y es con el que termina y, y si… Tú te has excedido yo más, Daniel, en ese punto, pero no me resisto, porque eh, Europa, que es la cuna de la democracia, sería capaz de imponer el veto, por tanto, la regla de unanimidad, a la eventual ampliación interna, que le preocupa mucho a muchos Estados, entre ellos a España, que es uno de los que no ha admitido eh, una realidad internacional sobrevenida, pero también a Chipre, que es un Estado dividido y que entiende que si admitimos que Escocia se desmembre del Reino Unido y entre en Europa, o Cataluña o Euskadi o Flandes de Bélgica y entre en Europa, el siguiente paso va a ser que la parte turca de Chipre entre como parte turca en la Unión Europea, porque no haya impedimento. Ya sé que es ir hasta un futurible... Pero esto se está hablando en la cocina comunitaria. Mi pregunta es, eh, ¿es cierto que hay una regla de unanimidad? ¿Es cierto que para que entre un... Estado en la Unión Europea, para que Croacia haya entrado en la Unión Europea, los 27 restantes han tenido que decir, estamos de acuerdo, bastaría que uno solo hubiera dicho que no, para que no entrara. Eh, y por eso Turquía nunca entrará. Habría que reformar la Constitución francesa para que entrara Turquía, de quienes nos hemos mofado como eh, absurdos dominadores de no sé qué tipo de cultura o de civilización, ¿no? Pero la pregunta es, si democráticamente una parte de un país europeo se gesta como un estado seríamos capaces desde europa de dar la puerta el portazo a esa entrada bajo el argumento jurídico de la unanimidad argumento que cuando nos ha interesado lo hemos dejado de lado. el, el acuerdo para la estabilidad con un acrónimo maravilloso en esencia significa que eh, hacemos la mayor ficción jurídica que pueda haber que es que modificamos el tratado europeo y termino el tratado de lisboa para poner una coma en el Tratado de Lisboa, una coma, hace falta la regla de la unanimidad, de los 28. Si los 28 no estamos de acuerdo, de eso sabe mucho Irlanda, Malta, Chipre, que sacan jugosos negocios a cambio de garantizar que ellos, que son muy pequeños, tienen, en eso sí, el mismo peso que, en, que el resto de Estados. En otras cosas no, pero para obtener a cambio son especialistas. Pues bien, eh, como el Reino Unido dijo, yo no entro en esa historia eh, y no quiero participar en esa historia, pero había que modificar el Tratado de Lisboa porque había que dar capacidad fiscalizadora a la Comisión Europea y capacidad controladora al Tribunal Europeo, es decir, a dos instituciones europeas, y eso solo lo puedes hacer dentro del Tratado de Lisboa. Hemos hecho la mayor ficción jurídica. Hemos dicho que modificamos el Tratado de Lisboa y el Reino Unido no lo ha ratificado y todo el mundo hemos mirado para otro lado. Como el Rey Desnudo, que todo el mundo dice que está vestido, pues igual. Estoy por leer un artículo de un catedrático de Derecho Internacional que diga que eso es una vergüenza. Y yo soy el primero que lo debiera de hacer porque eso es cualquier cosa menos una reforma del Tratado de Lisboa. Y se lo han creído todos, empezando por los 28. Luego, cuando interesa, hay ingeniería jurídica y política para hacer lo que interesa. Y cuando no interesa, nos mantenemos en la circunstancia de entender que la gobernanza europea es muy complicada y que las cosas no pueden funcionar. ¿no? Y yo eh, me revelo, todavía no juvenilmente, Xavier, pero maduramente contra esto, porque hay que pelear. ...por una Europa real en ese punto y porque tenemos lo que hubiéramos deseado... ...el fracasado intento de la Constitución Europea que los sesudos intelectuales franceses... ...que Daniel conoce muy bien, se dejaron llevar por el debate sobre si eso iba a suponer... ...la desaparición del Estado jacobino. ¿no? Por cierto que Francia, siendo lo que es... ...tiene ocho circunscripciones electorales al Parlamento Europeo porque entiende... ...que dentro de Francia hay diferentes Francias en su dimensión a Europa y para Aldes una y seguramente la zona de la Gran Ville es otra, ¿no? Y nosotros tenemos porque el PSOE y el PP quieren una única circunscripción única en las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque de 54, 51 parlamentarios se lo han llevado los dos grandes partidos nacionales. Entonces, cuando nos dicen que las minorías de determinadas regiones obtienen una sobredimensión en el momento en que pueden aplican el rodillo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hay una determinada visión de Europa para lo que nos interesa lo intergubernamental se ha interpuesto sobre cualquier otra idea y siempre, y termino, se nos ha contado una fábula, que es que Europa daba un paso atrás para dar un paso hacia adelante. ¿no? Bueno, ahora ya no vale, nos hemos metido en el fango hasta el fondo y de ahí no salimos si no es con la política, una vez más. ¿no? Y la política la tienen que hacer los políticos. ¿El gran problema cuál es? Que hay 28 políticos preocupados exclusivamente de su ombligo. De su demos, de su ciudadanía, y al resto importamos un bledo desde ese punto de vista. ¿no? Y hay que refundar, yo creo, eh, para crear verdaderamente una Europa. Y si eso exige eh, que en el vagón de los europeístas vayan solo unos cuantos, pues bienvenidos los que se quieran subir al carro y el resto que hagan otra cosa. Pero lo que está claro es que no se puede seguir en esta senda. Y sin embargo, tirar por la tierra eh, de la desesperanza al proyecto europeo, yo creo que sería un error. Garrafal. Merece la pena apostar por eso desde Euskadi muchísimo más que desde ningún lugar y desde las aulas, desde cualquier reflexión de este tipo, merece la pena intentarlo, criticarlo constructivamente y proponer otro tipo y otro modelo de Europa porque para nosotros, para Euskadi, además de un referente político, es un objetivo de futuro y es la base del 80% de las importaciones y exportaciones intracomunitarias de nuestras empresas. Así que hay que creer en esa faceta, modificar desde dentro la Europa y ojalá lo, lo logremos. ¿Eh? Bueno, ba, eskerrik asko, Juanjo, benetan, eta Daniel ere bai, nik uste izan direla bi, bi hausnarketa oso sakonak, oso aberatzak, oso erakargarriak, eh, nire ustez benetan, eta nik uste, bueno, ba, orain dela zuen txanda, eta, bueno, galderak edo ausnarketak, edo batez ere galderak egiteko, ez daukagu denbora asko, baina nik uste bai, bai, momentu batzuk baditugu, ba, hori bideratzeka. Beroz, eh, orain da zuen txanda, eskerrik asko. Lehena ipatu dut, ia idatzi zegin bergen urla, baina nik uste dut ez dala. Ez dut da apena mereziko aina idatzi egitea galderak. Zuzenean nahi ezazue eta nahi duen aberso altsa ezala galderak egiteko. Eh? Y de otros pensadores europeos, que las pequeñas políticas reformistas a veces son más eficaces a largo plazo para cambiar las cosas. Pero a mí hay una preocupación general y es la de legitimación de lo político en una concepción que se está retornando, en la que concurren, por una parte, cierto pensamiento, vamos a llamarle neoliberal, entre comillas, aunque poco tiene que ver con el liberalismo clásico, y cierto pensamiento técnico cientifista voy a intentar explicar, que es la vieja concepción del de saber técnico como un saber, una especie de emulsión del saber social y que permite que solamente las cosas de la política sean eh, gestionadas por técnicos independientemente del sector correspondiente. ¿no? Y ahí esto se entronca además en el caso concreto y específico del Ogaño Reino de España con la tradición digamos, del casticismo que diría Américo Castro, eh, Américo Castro perdón, de la concepción clasista, casticista y casi clasista de la sociedad española que todavía... Hay que recordar, por ejemplo, que el presidente de Finlandia durante muchos años era un leñador, que fue Hugo conen y nadie pone en duda su capacidad política. Consecuentemente, en la crítica a la desigualdad política, en la que hay también toda esa tradición propia de la dictadura política que fue desmovilizadora frente a otras dictaduras, digamos, más movilizadoras o masificadoras como la italiana, como la alemana, etcétera, eh, hay la sensación de que el argumento general de que todos los políticos son iguales, consecuentemente como todos los políticos son iguales es irrelevante qué político en nuestro ayuntamiento, en nuestra comunidad o en el Estado esté, y que al final, con cierto cinismo cívico, digo, bueno, estos son todos igual de golfos, por utilizar una expresión eh, normal, pero gestionan mejor o peor lo que me importa que es la economía. Y ese es, digamos, el argumento cínico que va calando. Argumento cínico al que probablemente están bastante interesados los primeros políticos que son golfos, valga así un poco el circunloquio. ¿Cómo quebrar el discurso para la recuperación de la política en el sentido clásico, en este contexto concreto? Es ¿no? una pregunta, Daniel. No sé si quiero que me contestes por la parte de Navarra o por la parte de Vizcaína. Bueno, coincido con tu apreciación y tu preocupación. ¿no? A mí realmente... Me preocupa, lo que más me preocupa es la, la despolitización de la sociedad, ¿no? o sea, la debilita, el debilitamiento de la sociedad. Porque mmm, yo me hago la siguiente pregunta. Eh, la política puede ser muy mala y se puede estar haciendo muy mal, pero ¿qué pasaría en un mundo en el que la política fuera todavía más débil? Pues que perderían toda su esperanza aquellos que no tiene más esperanza que que la política funcione bien. Es decir, la gente que tiene poder eh, para defender sus intereses, su posición, porque tiene dinero, influencia, medios de comunicación, no está especialmente interesada en que la política funcione, sea fuerte, eh, sea una voz central. Y yo creo que eso es precisamente lo que, lo que hay que combatir, ¿no? La, bueno Y en ese sentido, la, toda esa descalificación general de la política, esa ola general, todos los políticos son iguales, pues me parece que, que hay gente que la aplaude por, por lo bajo muy, con mucho agrado. ¿no? Eh, otra cosa que no estaría tan de acuerdo contigo, que matizaría un poco, es efectivamente eh, la... Ese mundo neoliberal o esa, esa, ese mundo más bien conservador ha tratado de convencernos de que la, la técnica, el saber experto tenía que tener la autoridad y, por tanto, la política pues era una cosa de charlatanes. ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el que esto, se ha, en cierto modo, se ha venido abajo. No del todo, pero eh, una de las cosas que va a llevar la crisis por delante es la autoridad incontestada de los expertos. Hemos vivido en un mundo en el cual la economía era exacta, las predicciones eran indiscutibles, eh, los riesgos se medían perfectamente y eso se ha venido abajo. Y ahora mismo eh, probablemente tengamos una oportunidad de repolitización, es decir, de volver a un escenario en el cual las cuestiones incluso las más exactas, entre comillas, que se refiere, las que se refieren a la técnica o a la economía, son discutibles. Y yo no digo que los expertos no tengan razón. Y creo que además con los expertos hay que contar en la toma de decisiones políticas. Pero lo que me niego es a que eso sea la última, la última voz a la que todos nos tengamos que someter. ¿no? Y para eso está la política. Que, eh, yo siempre defino ¿a qué se dedica la política? La política se dedica a... Eh, una vez que han hablado los expertos y han dicho lo que había que hacer eh, y seguimos en la incertidumbre, en ese momento viene la política. Yo me estaba acordando, perdón, cuando hablabas de eso, pensando en Europa y, y dónde llega la política. Porque el fracaso de la Constitución Europea, ¿no? que definía la Europa de los pueblos, que sentaba las bases de un gran Estado europeo, ¿no? Eh, la Asamblea Nacional Francesa, para cuando tuvo lugar el referéndum al pueblo francés, había aprobado por una abrumadora mayoría cercana al 90% el texto de la Constitución. También en Holanda había ocurrido exactamente igual y se convocó al referéndum. Es interesante leer las exposiciones de motivos, entre ellas del BOE español, cuando Zapatero convocó, haciendo ver que la democracia representativa es la manera de gobernar, la complejidad de la democracia, pero que en determinadas decisiones históricamente importantes, como podía ser esta, y ahora cada uno podemos poner cuál es catárticamente una decisión importante, es importante refrendar la opinión del político profesional con la llamada al pueblo. Lo que yo no me creo eh, es que los franceses que votaron no y los españoles que votaron sí lo hicieron conociendo el texto. ...de los más de 300 artículos de la Constitución Europea. Eso es, es una farsa. Pensar que el referéndum como democracia directa se sustenta en, en la valoración positiva o negativa de un texto... ...en Francia triunfó el, el fontanero polaco, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, o sea, que Francia que, que Francia, que había dominado el mercado, no solo polaco, pero el polaco en particular, cuatro años antes del 2004 en el que entró Polonia... Todas las grandes superficies de, que son los reyes, los franceses, en la gran distribución comercial, ¿no? Acordaros, Mamut, prica que fueron los primeros horribles supermercados que nos llegaron, que ahora nos hacen la vida supuestamente más cómoda, y los sábados con los niños y el chándal a, a todo en uno al carro, ¿no? Los franceses en Polonia montaron ya en el 2000, bajo el principio transitorio de la libertad de mercado, el dominio del mercado polaco. Y cuando la libertad de circulación de personas implica que el fontanero polaco puede venir a arreglar los grifos de Francia, se inventan la mentira jurídica, además, de que Polonia iba a los polacos iban a arreglar los grifos de toda Francia a precio de hora polaca, con lo cual el fontanero francés se iba a quedar sin trabajo. O sea, además de que no es cierto, porque el derecho comunitario dice que es obligatorio aplicar, Xavier, la ley del Estado de destino, es decir, que todos los rumanos que han trabajado en nuestras grúas tenían que cobrar con el respeto de su señoría, Carlos Coyo, que es magistrado en San Sebastián, además de amigo. Eh, el, el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales dice que se aplica la ley del Estado de realización de la actividad por cuenta propia o ajena. Luego, el bueno de un rumano que está en una grúa en Astigarraga, se le tiene que aplicar o se le tenía que aplicar el convenio de la construcción de Guipúzcoa y no el del origen. Pero voy al hecho de la hipocresía que funciona cuando la clase política se hace dueño de ese debate. ¿no? Y la eh, divergencia entre democracia representativa y democracia directa, que tan presente tenemos aquí ahora, que llevó a hacer que no solo en Francia y en Holanda, sino en otros estados también, donde aprovecharon luego la negativa francesa y holandesa entre ellos algunos de los diez estados que entraban, para, habiendo dado ya la firma a la ratificación de la Constitución, retirarla. Por cierto, Polonia, uno de ellos también. ¿no? Entonces, bueno, la política al final tiene tanto de hipocresía y en el terreno europeo más... Que hace muy difícil si la, si la política europea se tiene que construir sobre la base de la hipocresía de las políticas estatales, nunca seremos capaces de construir una Europa. ¿no? Y entonces nos hace falta gente con visión que ya no existe hoy día. ¿no? Pero... ¿Cuál de las dos formas están más deterioradas la política o la economía a nivel europeo. Binomio difícil de separar. La realidad es que el hecho, político se impone sobre, el hecho económico se impone sobre el hecho político hoy día en Europa. En, en Europa no hay una política comunitaria. Eh, ni siquiera la PAC, la política agraria comunitaria, ¿no? la que se lleva 54.000 millones de euros de 100.000 millones de euros que tiene el presupuesto comunitario, la que se lleva más del 50%, ni siquiera eso. Eh, seguía por criterios políticos, seguía por criterios estrictamente económicos. ¿Cuál es el, el problema? El problema es que eh, lo que está escrito desde que se puso en marcha la zona euro se dijo sí. No vamos a poder tener una zona euro si no vestimos esto con un traje político. Si no vestimos esto con un banco central europeo. El ejemplo del banco central europeo es que lo entendemos hasta los de letras. O sea que Alemania no le permite, Alemania no permite que el banco central europeo Aporte liquidez a economías nacionales como la griega. Eso es un anatema, una maldición. Porque el hecho económico de hacer esto supondría quebrar el equilibrio de la zona euro. Y se inventa la siguiente situación. Yo le doy dinero barato a los bancos, les obligo a los bancos, incluido a Cuchabank, a comprar un porcentaje en el mercado secundario de deuda de los Estados con el dinero que yo te he dado, para que al final perdamos dinero, porque el dinero que llega al banco. Y que tiene que pagar por esa deuda pública es un dinero ineficiente en la economía, un dinero que va a un sumidero del que ninguno de nosotros vemos esto. ¿Quién se empeña en adoptar esa medida? Si la política se impusiera sobre la economía, autorizaríamos, como hemos hecho en el Pacto de Estabilidad con esa ficción jurídica, que el Banco Central Europeo fuera un banco central político, que es lo que necesitamos. Y todos los consejeros del Banco Central Europeo dicen: es que así no podemos funcionar. Una moneda no es garantía de ninguna estabilidad, ni siquiera monetaria como se está viendo, ni siquiera monetaria y mucho menos política. Si la política se impusiera a la economía, bastaría esa sola decisión para callar el problema. ¿Por qué los chinos son en este momento los máximos detentadores de las fortunas de euro que han ido circulando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no hay un control y por qué no hay un control? Porque no hay una voluntad política. Entonces, en, en el régimen de tiranía económica que ha implantado Alemania bajo esa exigencia de la disciplina, a la economía alemana le va muy bien. Nos hablaban de un componente técnico, Daniel, el superávit de exportación, ¿no? Decías que Alemania es cada vez más competitiva y nosotros cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque hasta el momento en Alemania eso les interesa y les vale. Bastaría una decisión política, una mera decisión política, eh, como los… ¿Alguien, ¿Alguien quiere creer, y perdonar que vuelva un paso atrás, ¿alguien puede creer que en el 2007, y esto es lo que ocurría, los bonos de deuda griego valieran lo mismo que los bonos de deuda alemán? Es decir, que el Estado griego era igual de solvente que el Estado alemán. Nadie se creía esto, ¿no? Nadie se creía que eso podía ser así. Y sin embargo era así, era una ficción. Era una ficción, corregible ahora políticamente si reconocemos que, que, que Grecia está quebrada. Y que decir que no está quebrada y que le ponemos al borde del precipicio y le damos dinero, en realidad no estamos dando dinero a Grecia, estamos dando dinero a los bancos alemanes que han financiado los anteriores empréstitos a Grecia. Y estamos dando dinero a Siemens, que a cambio logra obtener eh, que el 80% del presupuesto griego en materia de armamento lo suministren los alemanes. ¿Por qué en el 2004 eh, Atenas fue los Juegos Olímpicos? ¿Por qué Brasil y Qatar? Son los siguientes también en materia de los juegos. Nos tendríamos que hacer algunas preguntas que tienen mucho más que ver con la corrupción generalizada que con la política. Pero a la pregunta, desde luego, eh, a la economía le falta el coraje de la política. Y los políticos miran para otro lado, porque solo les preocupa el sálvese quien pueda de momento. ¿no? Pero es, eh, nos decían muy bien que esto, esto no es una crisis de deuda, es una crisis bancaria. Y es otro tipo y otro modelo de crisis al que se podría solventar con la política... Clarísimamente. ¿no? Daniel. Sí, eh, la relación entre economía y política es muy compleja. No, no la puedo ni la, ni la conozco ni la puedo explicar en cinco minutos. ¿no? Pero yo creo que la crisis mmm, está haciendo que, que reconsideremos muchas cosas. No sé si aprenderemos bien la lección, pero muchas cosas se están resituando para bien y para mal. Hemos pasado de una economía triunfante, exacta, objetiva, autosuficiente, que despreciaba la política como, como bah, una actividad eh, superficial, incluso prescindible, a una crisis eh, del sistema financiero que dio lugar, en el, en, el, en el momento de la caída de Lehman Brothers, dio lugar e, e, e impulsó a ciertos estados adoptar medidas para salvar su propia economía. Por tanto, lo, esa economía que era supuestamente autosuficiente requiere de la política para salvarse a sí misma con la intervención del Estado. Segundo paso. Tercer paso, esa intervención de la política en la economía para salvarla hace que la política se endeude y, por tanto, se haga muy vulnerable. A los flujos financieros que tienen que ver con la prima de riesgo, etcétera. Con lo cual, todo, toda esta oscilación, en la, primero la economía está arriba, luego la política salva la economía, pero al salvarla se hace vulnerable eh, eh, frente a la economía, nos ha llevado a una situación muy perversa. Y al mismo tiempo, eh, no es verdad que la culpa de todo esto la tenga solamente el sistema económico. Porque también el sistema político ha cometido graves torpezas. Eh, antes hablaba Juanjo de, de la Asamblea Francesa. La víspera, prácticamente la víspera de, de, de que estallara la crisis de las subprimes en Estados Unidos, en Francia estaba a punto de aprobarse un proyecto de ley de acceso universal al crédito, en el que estaban de acuerdo a la izquierda y la derecha. Es decir, eh, la crisis económica es una crisis política también. Se han tomado decisiones procíclicas, se han, tomado, se han cometido graves errores que no son achacables maniqueamente a un sistema económico desbocado, o no solamente, sino también unas decisiones políticas muy malas. ¿Hay más preguntas? Solo una breve reflexión, si nos importa para. Ah, sí, no sé si hay alguna. ¿Vay? Eh, bueno, la verdad es que yo me considero de una generación que no hemos crecido en un, con un sentimiento eu europeo. Hemos, nos han inculcado lo que podemos sentir sobre el País Vasco, sobre España, pero sobre Europa bastante poco, yo creo. Y me gustaría saber qué piensan, porque para mí me parece que es mucho pedir que pensemos hacia. Europa, que es un gran salto, si ni siquiera sabemos lo que queremos pragmáticamente, que no utópicamente, para Euskadería, Euskadi o como queramos llamarle. Vale, es una pregunta muy interesante y además generacionalmente muy oportuna. Bueno, primero habría que decir que, bueno, no sé cuántos estarán aquí que no. Tú no habrás votado la Constitución, no habrás tenido ocasión de votar la Constitución española, así o no. Bueno, pero es que esa Constitución busca la palabra Europa y no la encontrarás. Habla. habla... Habla de Portugal porque fue nuestra, entre comillas, el gran imperio. Habla de Filipinas, habla de Guinea Ecuatorial, habla de los sefardíes. Eh, es decir, habla de un mundo de cuando el imperio en el que el viejo sol nunca se ponía. ¿no? Entonces, no ha, habido, no ha habido nunca un sentimiento europeísta entendido de esa manera. ¿no? En cambio, yo creo que la, la dimensión vasca de, de nuestra manera de ser. Eh, y no hablo ahora antropológicamente ni, ni pretendo hacerlo egocéntricamente pensando en, en Euskal Herria, tiene, tiene sus raíces en, la, en el nacimiento europeo. Eh, antes hablaba del Congreso de la Haya del 48, en el que el papel del movimiento vasco-europeo fue importante, pero eh, Galíndez, que algunos solo lo conocen por alguna novela de de un autor que obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza, Mario Vargas Llosa, eh, al que le dimos el capricho como necesitábamos un Nobel eh, de Literatura Español y Camilo José Celera del año 87, pues es peruano y ahora es español también, pero Galíndez tiene el, eh, La Fiesta del Chivo, una preciosa novela, pero Galíndez defendió eh, la idea europea de lo vasco, entendiendo que una absurda visión de ruptura de un Estado-nación que defiende una única nación, artículo 2 de la Constitución española, solo hay una nación que es España y además la defiende el ejército, contraponer a eso otro Estado-nación, como si estuviéramos en el siglo XVIII, dos contraposiciones de soberanías decimonónicas, es absurdo, cuando Europa te propone la interdependencia y te propone la... Ojalá, te propone, ahora no, pero propone un planteamiento político en el que es posible realmente eh, un concepto de soberanía muy diferente a esa, a esa dimensión. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que para pensar en la independencia, primero hay que pensar qué queremos ser si nos dan la independencia. ¿no? Y alguna vez he comentado, si, si ahora viniera por ahí alguien con la llave en mano de la independencia... Y aquí estamos 150 personas, no digo que tuviéramos 150 opiniones sobre la independencia, pero no seríamos capaces de empezar por ver cómo vertebramos este país, qué modelo fiscal, qué modelo social, qué hacemos con los territorios históricos, qué modelo lingüístico, cómo organizamos si una doble nacionalidad o no. No sabemos internamente, no somos maduros todavía internamente como para saber eso. Y maximalistamente, en la línea de lo que planteaba Daniel, inventarte un enemigo externo siempre da más a la épica, siempre es mucho más para un político siempre es mucho más interesante ponerte detrás de la pancarta, protestar y volverte a casa, porque tienes muchas más posibilidades de encontrar adhesiones que ir a un camino más tortuoso, pero más constructivo que es de menos glamour, que es decir, yo aspiro a que mi construcción nacional esté ahí, donde pueda ser un interpare, si no me tenga que pegar con una dimensión estatal. Y hay falta cultura política, falta cultura democrática. Yo leí aquí Cameron sobre Escocia, hay que dejar que la gente decida hay que dejar que la gente decida, pero nosotros internamente creemos ser una sociedad madura democráticamente, somos muy politizados por lo que leemos, por cómo nos vestimos, por dónde frecuentamos. Como decía Daniel, yo he votado a más de un partido, siento defraudarte Daniel y he tomado solo agua, pero es que parece que las cosas nunca cambian, ¿no? Somos mucho más plurales que todo eso y a lo que apuntas es verdad, pensar en Europa sin saber lo que somos dentro es un deber que tenemos pendiente, ¿no? y eh, necesario. Para mí es fundamental hacer ese trabajo a cintra, hacia adentro. Pero España como Estado eh, no nos tiene que dar ninguna lección de democracia porque no cree en Europa. Es que no cree en Europa. No cree desde ese punto de vista o solo cree en la medida en que le favorece o le beneficia. Yo creo que nuestra visión de Europa tiene que ser otra. La construcción de una Europa de abajo arriba en la que podamos participar en pie de igualdad, no en ese... El lugar de charlatanes, que es el Comité de las Regiones, que no sirve para nada, donde se habla de todo, se hace una literatura maravillosa tecnocráticamente hablando, pero no se decide nada, se pierde tiempo, dinero, energía. Eh, esa es la Europa que no necesitamos. Y vosotros, en Polonia ha ocurrido esto: ha habido una segunda generación de polacos que han entendido que quieren eh, pasar del yugo comunista para ir a otra cosa. Pero la primera generación de políticos que fallecieron en un accidente aéreo, recordaréis los hermanos en ese terreno, defendían que Europa era una especie de nuevo yugo soviético, por favor, no compares lo mismo, ahora nos estarán complicando la vida los tecnócratas europeos, pero esto es otra cosa distinta. Y yo creo que generaciones como la tuya eh, debéis de pensar que el futuro está en Europa. Erasmus, que ahora también está en quiebra, ha hecho mucho más por el sentimiento europeísta que el euro, que la bandera que Beethoven, con todo el cariño a su sinfonía, muchísimo más, muchísimo más, daros cuenta de lo que eso representa. Eh, y mis profesores que iban cautivamente a Francia para ver películas, te cuentan ahora lo que eso representa. Pensad que no puede haber un paso atrás en eso. ¿no? Yo creo que esa es la, la clave definitiva. ¿no? Bueno, yo creo que eh, Europa ha significado cosas distintas a lo largo del tiempo para las distintas generaciones. Para la generación que sufrió la guerra, la, la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa fue la, el poner en común la industria de, de la guerra, es decir, el, el hierro, el carbón, para hacer imposible la, la, la vuelta a, a la guerra. Y mucha gente recuerda los años. O sea, eh, que en Europa durante tantos años hayamos estado a base de guerra civil. Yo tengo un amigo eh, alsaciano. Eh, voy a verle con cierta frecuencia y vive en un sitio donde están las trincheras, donde murieron miles y miles y miles de personas ¿no? y todavía hay búnkeres por allá. Y dice, bueno, para mis abuelos, la experiencia de que en, en esta parte del mundo es inconcebible en estos momentos una, un conflicto militar entre, entre Estados. Es inconcebible. No digo que no lo pueda haber, pero es inconcebible. Tenemos muchos instrumentos. Nos puede, la Merkel nos puede hacer una faena de cuidado, pero guerra no nos va a hacer. ¿no? Bueno, eh, eso se acabó. Es decir, ya no podemos vivir de las rentas, no podemos decir yo ya no puedo el día el, 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 la campaña de mayo y no, no, ningún líder político serio puede venir diciendo Europa representa la paz. Bueno, ya lo sabemos, eso está amortizado. Hay otro periodo en el cual Europa representa la prosperidad económica la unificación del mercado, los 30 gloriosos. Bueno, eh, aquí en, en esos años, gracias al mercado común europeo, hubo economías que sufrieron un, un, un avance espectacular. ¿no? Eso, bueno, pues también, ya está. ¿eh? Luego hay otra, otra ola que, y otro, otro motivo, otro gran relato sobre Europa, que es la democratización. Para los países que salimos de dictaduras... Portugal, España, Grecia y luego los países del Este, eh, era indudable, eh, y para mi generación desde luego, era indudable que Europa, éramos europeístas porque había que salir de lo cutre, porque esto era cutre, fundamentalmente cutre, y había que salir. Y la única garantía, yo me acuerdo, tuve dudas de que votar en el referéndum de la OTAN, que así de mayor soy y, tu, y pude votar, y voté contra mis convicciones, voté que sí, porque pensé... Que los militares, si iban a Bruselas y aprendían inglés, dejarían de darnos el coñazo. Y ya está. Un argumento de, como veis, de alta filosofía política, ¿no? Eh, bueno, ya está. Están consolidadas las democracias. Es impensable una vuelta atrás. En, bueno, tenemos un problema en Hungría, eh, pero ya ver cómo evolucionan socialmente las consecuencias sociales de la crisis. Pero en principio es impensable la vuelta atrás. Ya no da más de sí. Tenemos que inventar otro relato. Otro motivo que a gente de tu generación no les parezca una batallita de los abuelos, ¿no? Y yo creo que el único relato que hay, lo que pasa es que lo tenemos que inventar y tenemos que, que inventar la forma de hacerlo, tenemos que hacerlo creíble, no vale el que yo lo diga aquí, es que Europa sea capaz de articular equilibradamente lo político y lo económico. Y eso no sabemos cómo se hace. En un mundo como nuestro, interdependiente, financiar, la economía financiarizada, no sabemos cómo hacerlo. Pero frente a ciertos impulsos de nacionalismo de Estado, eh, como se ve en Francia, por ejemplo, ¿no? de decir, no, eh, eh, Europa es lo que pone en peligro el Estado de bienestar y lo que asegura el Estado de bienestar es la Francia republicana o lo que sea. Frente a ese discurso, yo estoy convencido de que el Estado de bienestar, tal y como ahora lo tenemos, solamente lo salvaremos y lo mejoraremos. Si tomamos ciertas medidas a nivel europeo. Y si no somos capaces de tomar esas ciertas medidas, veremos un deterioro grave de los estados de bienestar dentro de los estados nacionales. Yo creo que esa es la, la nueva ola, el nuevo relato, que repito, no es simplemente algo declarativo, sino que hay que hacerlo y hay que inventárselo. Bueno, eh, como comentaba para antes de que empezaran Juanjo y a Daniel a hablar, la intención que teníamos era que se terminara hacia las nueve la, la conferencia o la conferencia de la participación de los dos ponentes. Son las casi las nueve y cuarto, salvo que alguno tenga alguna pregunta urgente o vital que hacer. Me gustaría, pues eso, decir que ha sido, bueno, si abriera el resumen un poco, ¿no? Pero me parecido una conferencia no solo interesante y agradable novedosa en algunos aspectos también, ¿no? Eh, tengo que agradeceros a los dos en nombre de, de mi nombre yo creo que en el de todos, en el de Kashkarin, vuestra participación. Eh, felicitaros y, y luego, desde luego, prometeros que no volveré a decir que vayáis a intervenir solo 20 minutos en la vida. <risa> <risa>